Hemos estado estudiando versículo por versículo a través del libro de Juan. And we've been spending over a year looking at the life of Jesus. Why? Y hemos estado pasando más de un año mirando específicamente a la vida de Jesús. ¿Por qué? Because if you're a Christian here, Jesus is your example. Jesus, his teachings are what you're to be following. Porque si tú eres un cristiano y estás aquí, Jesucristo es tu ejemplo. Jesucristo es el que debemos estar siguiendo. Now, recently we've been looking at the events of Jesus' final night here on the earth. Recientemente hemos estado mirando a los eventos finales de la vida de Jesús aquí en la tierra. And as we see here in John chapter 17, Jesus spent much of his final night praying to his heavenly Father. Y al ver los eventos de esta noche, Jesucristo pasó bastante tiempo orando por la gente que lo rodeaba. But in our Bible study today, we're going to see Jesus praying for the people around him, which were his disciples. Pero en nuestro estudio bíblico esta mañana vamos a ver a Jesucristo orando por la gente que le rodeaba directamente, que eran sus discípulos. Now, this is a great model prayer for us because as his followers, we're to be praying for the people around us too. Este es un excelente modelo para nosotros porque nosotros también debemos estar orando por la gente que nos rodea. So who do you have around you in your life that you should be praying for? Entonces, ¿quiénes son aquellos que nos rodean por cuáles debemos estar orando? Why don't you look up at the screens? I'll remind you. Fíjense en las imágenes. You have your family. Tienes aquí, por ejemplo, tu familia. All of us should be praying for our families every day. Todos deberíamos estar orando por nuestras familias cada día. Look at that. All of us have neighbors around todos us, don't tenemos we? Vecinos que nos rodean también. We can be praying. We should ellos. Be praying for our neighbors. Debiéramos estar orando por ellos también. I'll tell you, all of us have hurting people around us. Ahora, todos vemos gente que está lastimada que nos rodea. Hurting people that need our prayers. Gente que está lastimada, dolorida, que necesita nuestra oración. And so today, as we look at Jesus' prayer, we're going to be learning how we should pray. Y al mirar la oración de Jesús esta mañana, Jesús nos enseña cómo orar. And specifically, we're going to learn how we can effectively pray for others. Y específicamente vamos a ver cómo orar efectivamente por otros. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please? We're in John chapter 17 today. Abramos nuestras Biblias hoy al capítulo 17 de Juan esta mañana. We'll begin by reading verses 6 to 9. Vamos a comenzar leyendo versículos 6 al 9. John chapter 17, read along with us, please. We're at verses 6 to 9 today. Juan capítulo 17, versículos 6 al 9. Jesus praying here says, I've revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Now you know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they're yours. Jesús está orando y dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. As we begin here, keep in mind these are part of the events of the final night of Jesus' life. Recordemos también que estos son parte de los últimos eventos de la vida de Jesús aquí. We've seen Jesus began the evening in an upper room in Jerusalem, sharing a last supper with his disciples. Y este tiempo comenzó con Cristo Jesús en un lugar que se llamaba el Aposento Alto, pasando tiempo con sus discípulos. And at this point, Jesus is on his way to a garden called Gethsemane, where he would be later arrested that night. Y en este punto Jesucristo se encuentra en camino hacia lo que se llama el jardín de Gethsemane. Walking with his disciples, they were feeling confused and depressed, and then they heard Jesus begin to pray. Caminando con sus discípulos que sentían confundidos y deprimidos, Jesús está orando por ellos. Earlier in John chapter 17, we saw Jesus begin this chapter-long prayer by praying first for himself. That's our model. Anteriormente en este capítulo 17 vimos que Jesús empezó esta oración orando por sí mismo. But in this section of Jesus' prayer, we're going to see Jesus pray for other people. Pero en esta sección de la oración, Jesucristo está orando por otras personas. Verses 6 through 8, he describes these people, and then at the end of verse 9, he says, I pray for them. Versículos 6 al 8, Jesús dice, yo estoy rogando, ruego por ellos. Now, specifically, Jesus is praying for his disciples, the guys that had been following him in his 3-year earthly ministry. Jesucristo está orando específicamente por aquellos que le estaban siguiendo cercanamente estos últimos 3 años. There's actually 11 with him that remained to the very end. One had already departed. Ahora quedan solamente 11. Uno ya había partido. Now, how would you describe Jesus' disciples?
¿Cómo describirías tú los discípulos de Jesús? As we've studied the life of Jesus together, there's a major trait that sticks out in the life of these guys. Al estudiar la vida de estos discípulos en la vida, con la vida de Jesús, hay una característica que siempre sobresale. They were sinners, they were far from perfect. Eran pecadores, estaban lejos de la perfección. The disciples blew it, they sinned, there were times when they lacked faith, they let Jesus down. Hubo tiempos en que les faltaba la fe, en tiempos que desilusionaban a Jesús, tiempos que lo dejaban o tiempos hasta que la regaban. They're believers just like you and just like me, yet Jesus lovingly prayed for them anyway. Eran personas como tú y como yo a los cuales Jesús igualmente los amaba. It's a powerful reminder for us. We should be praying for the people around us even if and when they fail us and let us down, and they will. Este es un recordatorio poderoso de que nosotros debemos estar en oración por la gente que nos rodea, aunque nos desilusionen. Now, since this is a model prayer for us, as we get started, I want you to think about who God has placed around you in your life today. Y como este es un modelo de oración para nosotros, quiero que pienses tú acerca de las personas que Dios ha puesto rodeándote. Now, if you're like me, the people around you, they blow it, they're sinners, at times they lack faith, at times they let us down. But still, if we're going to follow Jesus' example, we need to be praying for them. Y como si eres como tú, como yo, sabes que la gente que te rodea te va a desilusionar, van a pecar, van a caer, van a actuar mal, pero igual nosotros debemos ser como Jesús y orar por ellos. How many prayers does the Father hear from you for the people that live in your household? ¿Cuántas oraciones oye Dios el Padre desde ti por aquellos que te rodean? How many prayers does the Father hear from you for me, your pastor, and the other spiritual leaders here? ¿Cuántas oraciones suben al Padre por nosotros, por los líderes de la iglesia, por la iglesia en sí? How many prayers does your heavenly Father hear from you for our city and your neighbors and your coworkers? ¿Cuántas oraciones escucha el Padre por la ciudad y por tus colaboradores y los que están en liderazgo? See, Now, here's what's interesting. Jesus doesn't just start praying and making requests for the disciples here. Lo interesante aquí es que Jesucristo no empieza haciendo peticiones a Dios. First, Jesus describes these 11 bozos, and it's really fun how he does it. Primeramente, Jesucristo empieza a describir a estos como dijéramos payasos. He doesn't say, "Father, give me patience with these guys, or I'm going to lose it." Jesús no dice, no, Señor, dame paciencia con estas personas, porque si no voy a descontrolar. In fact, Jesus never mentions their past or even future failures and sins, even though he knew these guys would all bail and run away that very night. Never mentions it. Jesús nunca menciona su pasado, sus pecados del pasado o del futuro, porque ahorita estaban por abandonarlo y dejarlo solo. Él nunca lo menciona eso. Instead, this prayer focuses on the godly and positive traits for these sinful disciples. Sino que Jesucristo se enfoca en lo que son las características positivas, esas oportunidades. Jesus focused on their possibilities, their usefulness for God's kingdom as they continued to walk with him. Jesucristo se enfoca en lo que es su utilidad para el reino de Dios, esas posibilidades, oportunidades para el futuro. Let's take a quick look at what Jesus says about these disciples in these verses. Vamos a mirar rápidamente lo que dice Jesús, lo que ora por sus discípulos. Verse 6, Jesus describes them as those whom you, the Father, gave me. Jesucristo los describe en versículo 6 como que dice, tú me los diste. End of verse 6, Jesus describes them as they who have obeyed God's word. También el versículo 6 son aquellos que han obedecido tu palabra. Verse 8, Jesus describes them as those that have accepted me and have believed in me. En versículo 8 los describe como ellos que lo aceptaron y que con certeza creen que salió de Dios. Later, verse 9, Jesus is going to say, they're those who have brought me glory, Father. En el versículo 9 dice, aquellos que me han traído gloria. That's a description of a Christian, friends. That's Jesus' description of you. Esa es la descripción de un cristiano, y sabes que esa es la descripción de Jesús para ti. So after describing and identifying these men and the positive traits they have, the next thing Jesus was prepared to do was make some prayer requests for them. Y después de dar una descripción de estos discípulos, Jesucristo continúa haciendo unas peticiones por ellos. Now, when you make prayer requests for people, what's usually at the top of your prayer list? Ahora, cuando tú haces peticiones por la gente que te rodea, ¿cuáles son las cosas que suben a la lista? For many of us, we pray for things like healing and provision and blessing for the people around us. Muchas veces nosotros pedimos lo que sea sanidad o bendición o provisión de Dios para ellos. Now, those are all good things, but it's interesting, Jesus never mentions any of those things in his prayer request for the people around him. ¿Sabías que Jesús no menciona estas cosas cuando él ora por la gente que le rodea? As we continue on, for those of you taking notes, we're going to see 5 specific prayer requests that Jesus makes for the people that are following him.
Al continuar, vamos a ver cómo Jesús hace cinco peticiones específicas por aquellos que le rodean. Let's continue on, see these requests and read verses 10 to 12. Continuemos, vamos a ver estas peticiones, versículos 10 al 12. Jesus continues praying here. He says, "All I have is yours and all you have is mine. And glory has come to me through them." Verse 11, "I will remain in the world no longer, but they are still in the world and I'm coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name and the name you gave me so that they may be one as we are one." Verse 12, "While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None have been lost except the one doomed to destruction so the scripture would be fulfilled." Jesús continúa orando, "Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura." So in this portion of Jesus's prayer, we see him begin to make specific prayer requests for the people around him, the disciples. En esta porción de la oración de Jesús, él empieza a hacer peticiones específicas por los que le rodean. Now in these verses, we see Jesus's first two prayer requests. We'll see the first one, verse 11. Sus primeras dos peticiones vemos en el versículo 11. Jesus prayed that God, the Holy Father, would protect his disciples. Jesús le pide a su Padre Santo de que Dios les proteja a sus discípulos. Jesus prayed that his followers would be protected from the evil and sin in the world. Jesús les pide protección por lo que es la maldad y el pecado en el mundo. Christian, let me ask you, is that your prayer for the people around you? Hermano cristiano, cristiana, ¿esa es tu oración por la gente que te rodea? Parents, do you pray every day that God would protect your children from the world culture, the sinful world culture that wants to cram them into its image? Papás y mamás, ¿ustedes oran cada día por sus hijos, por la sociedad y por el sistema del mundo que quiere acomodarlos a su manera? Married people, do you pray that God would protect your marriage from Satan and sin which wants to divide you and destroy you? Ustedes que están casados, ¿ustedes oran por la fortaleza y la protección de su matrimonio que de los ataques de Satanás? If that was Jesus's prayer, friends, what the counsel is, it needs to be ours too. Y sabes que si esa es la oración de Jesús, el consejo aquí también es que nosotros también debemos orar. The end of verse 11, we see a second prayer request Jesus makes for his disciples. They may be one as we are one, Jesus says. Y aquí vemos, y la segunda petición que dice, le dice, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Jesus is praying that his followers would be unified and then stay unified. Jesucristo está orando para que sus discípulos sean unificados y se mantengan unificados. A lot of times, church is the most divided place in the whole city. They're sitting on that side of the church. I better go to this side of the church. Muchas veces en el lugar más dividido en la ciudad es una iglesia. O ellos se sientan de ese lado y yo me siento de este lado. Now, what does unity mean? ¿Qué significa la unidad? Unity doesn't mean we act the same, talk the same, dress the same, or even do ministry the same. That's not unity. La unidad no significa de que todos actuamos lo mismo, nos vestimos lo mismo, hablamos lo mismo y hasta ministramos. No, eso no es unidad. Unity isn't you guys all acting like me. No way, that'd be horrible. La unidad no significa... Don't amen that. Todos tienen que actuar igual que yo. No, gracias a Dios, eso no es la unidad. What unity means is we're all walking in the same direction by following Jesus. Lo que significa la unidad es que todos estamos caminando la misma dirección siguiendo a Jesucristo. Unity means we're working towards the same ultimate goal, building God's kingdom and bringing Jesus glory, and that's going to be look different though in the style that each one of us do that. That's la unidad okay. Significa que todos vamos a estar edificando y es construyendo el reino de Dios, todos en nuestro diferente estilo, en diferente manera, pero todos hacia la misma meta. A couple things we need to understand about unity. It never happens all by itself. Unas cosas que debemos recordar acerca de la unidad es que nunca ocurre solito, así espontáneamente. Have you ever cleaned up your yard, trimmed the bushes, picked up after your dog and then left it alone and ignored it for a month? I have. ¿Alguna vez tú has limpiado tu jardincito, tu yarda y recogido la basura y hasta los residuos de tu perrito ahí y lo dejaste y te olvidaste por un mes? What do you think my yard looks like after a month of neglect? You can come over and find out, but please don't, it's embarrassing. Si quieres ver cómo se ve el jardín después de un mes de descuido, quiero que vengas a mi casa y lo mires. No, mejor no veas. Things fall apart. Things get messed up. There's no beauty or unity in my yard right now. Las cosas se decaen, las cosas empiezan a romperse, las cosas empiezan a verse mal. Sabes que no hay unidad en mi jardín ahorita. In the same way, if you ignore and leave alone your marriage, your relationship, your family, your church, your workplace, it will naturally
crumble and fall apart. That's what happens in a sinful world. Y de la misma manera, si tú no estás orando, si no estás cuidando, no estás manteniendo, pasando tiempo y dando amor por tu matrimonio, lo mismo va a ocurrir naturalmente en este mundo. Many of you here that are divorced and have wrecked and ruined your families in the past, that happened because you neglected it and didn't fight for unity around Jesus and the church. Muchos de ustedes que están aquí están divorciados o en malas situaciones en sus matrimonios. Eso es lo que le pasó porque no hemos dado el tiempo, hemos negado el tiempo que debíamos ponerle, no hemos orado y luchado por la unidad que es necesaria. If you leave the things in your life, your relationships, everything alone, it will naturally fall apart and crumble and divide. That is what happens in a sinful world. Si dejamos naturally. Que las cosas queden solitas y dejamos que así funcionen y no le prestamos atención, no le ponemos el tiempo, naturalmente en este mundo, en este sistema, las cosas se van a decaer, se van a romper, se van a quedar mal. To be unified, you have to fight every day for unity and to stay unified. Para mantenerte en unidad, tienes que hacerle la lucha cada día y ponerle el tiempo necesario, pero esa batalla, ¿sabes qué? Vale la pena. Let me tell you another reason why unity is tough to get and keep. Déjame mencionarte otra razón por la cual la unidad es difícil de atraer. Because if it's God's will that you be unified, it's Satan's will that you be divided. Porque si tanto como es la voluntad de Dios de que nos mantengamos unidos, sabes que es también la voluntad de Satanás de que traiga división. And I promise you, Satan is working overtime in your life against you to try and divide everything that's precious to God and to you. Y sabes que te prometo que Satanás está trabajando horas extras para traer lo que es división y falta de unidad en tu vida, en tu matrimonio, en la iglesia, en donde sea. So not only Christian, do you need to individually be fighting daily for unity, but you need to be praying that the people around you, your family, your friends, your church, can stay unified. ¿Sabes qué, cristiano? No solamente tienes que estar orando, no solamente en tu propia vida, sino que en la vida por la unidad de tu iglesia, de tu trabajo, del resto de tu vida. One other point to think about before we move on. Did you notice who Jesus mentioned at the end of the prayer, verse 12? Y un punto adicional. ¿Viste qué es lo que mencionó Jesús en el versículo 12? Jesus said, none has been lost except the one doomed to destruction, so the scripture would be fulfilled. Who's that? Jesús dijo, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se completa la escritura. ¿Quién es ese? Jesus is talking here about Judas Iscariot, who had left earlier from the Last Supper to go and betray Jesus. Jesucristo aquí está mencionando a Judas Iscariote, que es el que se fue después de la cena con sus discípulos. And what Jesus is saying, he's doomed to destruction. He's going to hell. He's a warning for any person that ever visits a church and walks away. Jesucristo está diciendo, sabes que esto es una advertencia para cada persona que entra a la iglesia. For 3 years, he sat in church listening to the best teacher of all, Jesus himself. Por 3 años seguidos estaba bajo los pies del mejor predicador, Jesucristo mismo. But when things didn't go his way or one of the other disciples defended him, he said, I'm out of here. Walked away from Jesus, walked away from the body of believers, walked straight to hell. He's a warning for many of you who come and go. Stop now, repent. Hang on to Jesus, grab onto the church with everything you've got until you go home to glory. Es una advertencia para todas las personas que vienen aquí, aquellos que le entra por un oído, sale por el otro y no se aferran a Jesús, no se arrepienten ante él, simplemente van a estar aquí pasando tiempo, pero entran y salen y ninguna vez que las cosas se ponen difíciles, no van de su manera y dicen, ya me voy de aquí, ya no quiero nada que ver con él. Two reasons Judas was lost here. Dos razones por la cual Judas fue perdido. Number one, because the scriptures needed to come to pass. The scriptures always come to pass, whether we agree with them or not. Número uno, es porque la escritura iba a cumplirse y las escrituras siempre se cumplen, aunque nos guste o no. Number two, he was lost because he never truly placed his faith in Jesus. He played games with God, hung around the believers for a couple years, and then left. Jesus said, those that endure to the end will be saved. Número dos, Judas se perdió porque él estaba jugando juegos con Dios. Él venía y pretendía, pero él no de veras entregó su corazón a Jesucristo y él fue camino al infierno y se perdió. You know, Jesus mentioning Judas Iscariot is a reminder here as well that we need to pray for believers and non-believers in different ways. We can't pray the same way. Jesucristo nos recuerda que para cuando vamos a orar por las personas debemos orar diferentemente para aquellos que son creyentes y aquellos que son incrédulos. For non-believers, you don't need to pray that God would bless them and prosper them where they're at. God won't do that. Para los que son incrédulos, Jesucristo no nos pide que oremos por su prosperidad o su bendición. Dios no necesariamente quiere eso. Our prayer for non-believers should be, Jesus, do anything it takes to open their eyes and help them be born again.
Nuestra oración por los incrédulos debe ser: Señor Jesús, haz lo que tengas que hacer por ellos para que abran sus ojos espirituales y te reciban y se arrepientan. And then as we pray for non-believers, we need to offer ourselves as a tool for God to use. God, if you can use me to reach them, I'm willing. Y al orar por los incrédulos, también oramos por nosotros: Señor, utilíceme como una herramienta para poder alcanzarlos, para poder hablarles. Let's continue on reading Jesus' prayer, verses 13 to 16. Continuemos leyendo versículos 13 al 16. I'm coming to you now, but I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I've given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Verse 16, they are not of this world, even as I am not of it. Jesús continúa, dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Now in these verses we see two more prayer requests Jesus made for his disciples. En estos versículos vemos dos peticiones adicionales por sus discípulos. Verse 13, third prayer request here Jesus makes for his followers is that they may have the full measure of my joy within them. En versículo 13 Jesús les pide que ellos tengan la alegría en plenitud. Jesus prays that his disciples would be joyful. That means they're happy and they know it, and their smile shows it. Jesús le pide al Padre que ellos tengan alegría y que ese gozo se demuestre en sus vidas. Are you aware, friend, that the Bible says Jesus was the most joyful man that ever walked the earth, and his face actually showed it? He smiled. ¿Estás consciente de que Jesucristo era el hombre con más gozo en el mundo y hasta su cara sonreía y lo demostraba? So what Jesus is saying here is my desire is that my followers, Christians, would also have my joy. Y Jesús está diciendo aquí, ¿sabes qué? Mi deseo es que mis seguidores también demuestren el gozo que yo tengo como yo lo tuve. Have you ever seen a Christian that's totally miserable and has no joy? ¿Has visto tú un cristiano que está completamente miserable y no tiene gozo? I don't think I need to tell you that's not God's perfect will for your life. No creo que tenga que repetirte lo que esa no es la voluntad de Dios para nosotros. One of the main problems with Christians that are always bummed, angry, mad, depressed is that they're showing the non-believing world this is what God will do in your life. Want to be like me? Uno de los problemas en ser así miserable es que los incrédulos que miran la vida de esta persona piensan, pues, ese es Dios y esto es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Quieres ser como yo? Focusing on yourself and sinning will quench the joy out of your life every time. Be on guard against that. ¿Y sabes qué? Cuando no tienes el gozo y estás en pecado, el gozo apaga todo ese pecado. Estate en guardia, cuídate de eso. And I want to encourage you, friend, don't be a joyous Christian. That's not God's will for you. Y quiero recordarte, no seas un cristiano sin gozo. I'm filled with the joy of the Lord. Can't you see it on my face? Estoy lleno de la voluntad y del gozo del Señor. ¿No lo ves en mi cara? What Jesus is praying here, friends, is that you would be filled with the same kind of joy that he had as he walked the earth. That's his will for you. Lo que Jesús está pidiendo por nosotros es que nosotros estemos llenos de la alegría plena que él tenía mientras estaba aquí. See, and when you do that, friends, here's what you're doing. You're accurately showing the world what Jesus was like, and that's what we're called to do. Y sabes que cuando tú haces esto y lo pones en práctica, estamos mostrando con eficacia y lo que era y cómo era Jesús mientras estaba aquí en la tierra. There's nothing more powerful than a Christian going through the normal pains and trials and struggles and sorrows of life like you are, but still walks with the joy of the Lord pouring out of them. ¿Sabías que no hay nada más poderoso en esta vida es que ver un cristiano como tú y como yo que están pasando por las mismas pruebas y dificultades y lastimaduras de esta vida, pero tienen un corazón de gozo y alegría en su vida? Es algo poderoso. Let me tell you some good news about the Lord's joy. Déjame darte algunas buenas noticias acerca de la alegría del Señor. Jesus desires to fill you with his joy. El deseo de Jesús es de llenarte con su gozo. And part of the fruit of the Spirit pouring out of your life, if you're walking with the Spirit, filled with the Spirit, joy will be filling you and overflowing from you. Y sabes que la palabra dice que como parte de ser espiritualmente llenos del Espíritu, el fruto, uno de los frutos va a ser que vamos a estar llenos de gozo y rebosando de él. Back to our text here, verse 15. We see the fourth petition Jesus makes for his disciples. Regresando al texto, en versículo 15, Jesucristo hace una cuarta petición. Jesus says, my prayer is not that you take them out of the world, Father, but that you protect them from the evil one in the world.
Jesucristo le dice al Padre, sabes, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino, Padre, que los protejas del maligno, de Satanás. Later on in this prayer, verse 18, Jesus is going to say something similar. He said, if you sent me into the world, Father, I'm sending them out into the world. Y el 16, Jesucristo menciona, sabes, como tú me mandaste aquí en el mundo, yo los mando ahora en el mundo. Do you know that Jesus never asked God the Father to take the disciples out of the world? That's not the way he works. ¿Sabías que Jesús nunca le pidió al Padre que los saque del mundo a sus discípulos? Jesus never wants his disciples to retreat or be isolated from the world. Jesucristo no quiere que sus discípulos sean retirados o aislados del mundo. But yet a lot of Christians live like that. They cut themselves off from the world. They live in a bubble and they talk to as few Christians as possible. Non-Christians. As few non-Christians as possible. Pero sabes que hay muchos cristianos que digamos que viven como en una burbuja cristiana en que ellos se mantienen de distancia y hablan a los tan pocos incrédulos que pueden y manténganse alejados. That is not how Jesus lived his life, and that's not what Jesus is praying for his followers either. Jesucristo no vivió de esa manera y esa no es también la petición para sus discípulos. What Jesus wants for you, Christian, is to be a fully functioning member of society in business, in life, in the city. ¿Sabes qué? Como cristiano, la voluntad de Dios para ti es que tú seas un miembro completamente capacitado y funcional en la comunidad, en los negocios, en la vida en general y en toda la ciudad. And then he wants you to shine as a loving and godly light in the middle of the darkness, the sinful darkness. Y él quiere que tú brilles como una luz en el medio de la oscuridad, como una luz de Dios. It's what Jesus did, it's what he sent his disciples out to do, and it's what he's calling you to do. Eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que nos llama a nosotros a hacer. Now, this isn't easy, let me tell you why. Ahora, esto no es fácil. Déjame decirte por qué. Because the second you get out into the world will try and force you and cram you into its ungodly, bound for hell image. Porque en cuanto tú pones un pie en el mundo quiere tratar de meterte y encajarte en su molde y en el camino hacia el infierno. So as Christians, we're called to live in a difficult balance. Non-Christians don't have this, but we do. Pero como cristianos, nosotros estamos llamados a tener un balance bíblico en cómo vivir en el mundo y cómo mantenernos con el Señor. We're to live in the world and bless the world, but make sure that we're not living like the world. Debemos estar como parte del mundo, estar en el mundo, pero tenemos que tener cuidado de no vivir y no ser como el mundo. And so each one of us are going to need to find a balance there for ourselves and our families and our loved ones. Y cada uno de nosotros tenemos que encontrar un balance de cómo vivir nuestras vidas y nuestra familia. You parents, if your kids are out there and living just like the world, it's time to reel them in for a time because they're too much like the world. You need to get a little more godly training first. Papás y mamás, si ustedes ven que sus hijos están viviendo igualito que el mundo, es tiempo de traerlos de vuelta y darles más instrucción, más enseñanza para que ellos no vivan como ellos. Listen to how the Bible describes this balancing act for us as Christians, Philippians 2:15. Fíjate cómo la Biblia describe como si fuera este acto de balance aquí en Filipenses 2:15. We may become blameless and pure children of God without fault. Then out in the world, in a crooked and depraved generation in which we shine like stars in the universe. He says, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Now, is the world a dangerous place for us as Christians? The answer is, yeah, it Ahora, is. Ahora, ¿el mundo es un lugar peligroso para nosotros como cristianos? La respuesta es sí, lo es. Jesus tells us why right here at the end of verse 15. Did you catch that? Jesús nos dice aquí en el versículo 15. ¿Encontraste eso? He says, God the Father, would you protect him from the evil one out in the world? Who's that? Jesucristo le dice, Dios Padre dice, para que los protejas del maligno. ¿Quién es ese? The evil one Jesus is praying about is Satan himself. Yeah, he's here. The world's under his sway. He's the prince of this world. El maligno por el cual está mencionando Jesús aquí es el príncipe de este mundo, el que tiene el control del sistema aquí, y ese es Satanás. If Jesus prayed for protection against Satan for his followers, don't you think it's something you should be praying for yourself and the people that are around you? Si Jesucristo mismo pidió protección por aquellos que lo rodeaban, protección del maligno, ¿no te parece que es algo que nosotros también deberíamos hacer por los que nos rodean? Anybody here besides me been fooled by Satan and taken the big fall and sinned away? ¿Hay alguien aquí que además que yo mismo que fueron engañados por Satanás y caímos fuerte? You know who else did that? Peter. ¿Sabes quién también cayó? Pedro mismo. Peter was deceived by Satan and took the big fall a bunch of times. You know, he actually wrote about it. ¿Sabes que Pedro mismo cayó y cayó varias veces y fue engañado rápidamente? ¿Y sabes qué? Él cayó y ahora escribe acerca de eso. Listen to what Peter said about Satan, 1 Peter 5:8. Miren lo que dice Pedro acerca de Satanás en 1 Pedro 5:8. He said, Christian, be self-controlled and alert. Why? Your enemy, the devil,
prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Pedro nos dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. What Christian does Satan devour? Ahora, ¿cuál es el cristiano que quiere devorar Satanás? Kind that goes out into the world and forgets about him and just forgets that he's in a battle and isn't protected and isn't focusing on Jesus. Aquel cristiano que entra en el mundo y se ignora los ataques de Satanás y piensa que está todo bien y que está débil en Jesús. Bad news is, yes, we have an enemy and he hates us and wants to devour us, but there's good news too. Las malas noticias es que tenemos un enemigo, él quiere devorarnos, pero sabes que hay buenas noticias. You as a Christian can resist your enemy, you can stand firm against your enemy, you can defeat your enemy because Jesus already has done that. Tú, siendo cristiano, sabes que puedes derrotar a Satanás, puedes mantenerte alejado y puedes resistir los ataques. If Jesus prays that you can be protected from the devil, that means one thing: you can be protected from the devil. Si Jesucristo está orando de que tú puedes ser protegido del maligno, ¿sabes qué? Sí, puedes ser protegido del maligno. You make sure that you line your life up with Jesus' plan, not the enemy's, the devil's, and you will be protected. Tienes que asegurarte que tu vida esté alineada con Cristo Jesús. Y sabes que si estás ahí, vas a estar protegido. God the Father has put boundaries around your life. The devil can't cross over. You don't cross over him either. Dios el Padre ha puesto límites alrededor de tu vida de los cuales Satanás no puede cruzar. God the Father will never let the devil bring you a temptation, a trial, a problem where he won't also offer you a way of escape. Find that escape and run. Dios el Padre nunca va a permitir que entre ninguna tentación en tu vida por la cual Él no ya ha proveído algún escape. ¿Y sabes qué? Busca ese escape y utilízalo rápido. That is God's plan to walk in victory against the evil one. Ese es el plan de Dios en lo que es caminar en victoria. We'll finish up this morning by reading verses 17 to 19. Vamos a terminar esta mañana leyendo versículos 17 al 19. Jesus prays here, says, sanctify them, Father, by your truth, and your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Jesús termina orando y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. So Jesus finishes up this portion of his prayer, praying for others, by making one final prayer request for the disciples. Jesucristo termina esta sección de su oración, que haciendo una petición final por sus discípulos. And notice the petition Jesus makes. Verse 17, he asks that God would sanctify them. He prays again, verse 19, that they would be sanctified. What does that word mean? It's an important word. Fíjate esta petición. Jesucristo está pidiendo que ellos sean santificados. ¿Qué significa? This word sanctify or sanctification literally means in the Greek to make something holy or complete. To separate it, to make it holy or complete. That's a literal definition. Esta palabra en el lenguaje griego significa tomar algo y hacerlo santo o separarlo para hacerlo completo. So what Jesus is praying for the people around him, as the disciples, is God, would you separate them so they could be holy or complete. Y cuando Jesús está orando por esta santificación, le dice, Señor, hazlos santos para que ellos estén separados y completos. See, the Bible teaches us that the moment we're saved, a lifelong work begins in us. That work is called the process of sanctification. La Biblia enseña de que el momento en que tú pones tu fe en Cristo Jesús comienza lo que se llama un proceso de que se llama santificación. Sanctification is a fancy word for the process of growth and maturity spiritually in your life from the day you're saved, and it doesn't end till the day you go home to heaven. Esta palabra santificación significa el proceso en que nosotros crecemos y maduramos en el Señor, y este proceso continúa hasta el día en que ponemos pie en el cielo. As you grow in your sanctification, the old sins will be falling away. Al crecer más en la santificación, sabes que los hábitos y pecados del pasado empiezan a quedarse atrás. As you grow in sanctification, you're going to be more filled with holiness and love and peace and patience. Al crecer en santificación vas a estar lleno de más paz, de más crecimiento, más madurez, más santidad. If you're growing in sanctification, you're going to be becoming more and more like Jesus. Si estás creciendo en santificación, vas a empezar a ser más y más como Cristo Jesús. Now, this is not perfection. We're not going there. No one's going to get there. But it's a growth process that should be continuing and going in your life right now if you're walking correctly with Jesus. Ahora, no estamos hablando de lo que es perfección, porque nadie va a llegar ahí. Eso no es lo que estamos hablando. Sino que estamos hablando de un proceso en que ves progreso, en que ves crecimiento y madurez.
So examine your life, Christian. Is this process of sanctification going on in your life? Are you growing spiritually? Ahora, preguntémonos y examinémonos nosotros mismos. ¿Este proceso está tomando lugar en nuestras vidas? ¿Estamos creciendo nosotros? You know who's going to be able to tell you the truth better than you? The people around you. Because if you're really growing in sanctification, they're going to see it in you. ¿Sabes quién te va a poder decir la verdad acerca de esto? No necesariamente a ti mismo, sino la gente que te rodea. Ellos van a poder ver ese crecimiento. They're going to see your attitude changing. They're going to see you more patient, they're going to see you more loving, they're going to see less and less of you and more of Jesus. If that's happening, you're growing. Keep it up. Ellos van a ver tu comportamiento, tu actitud madurando, creciendo. Ellos van a ver más y más de Jesús y menos de ti mismo. Ellos van a darse cuenta de esto. If that's not happening, friend, there is a problem in your spiritual walk. You're not growing as God intends. Ahora, si esto no está ocurriendo en tu vida, entonces no estás creciendo como Dios quiere, como Dios intende, entonces debemos cambiar. Now, how does this process of sanctification happen in our life? ¿Cómo ocurre este proceso de santificación en nuestras vidas? You know, Jesus gives us a key component of this process right here at the end of verse 17. ¿Sabes? Jesús nos da un componente clave al final de este versículo. Jesus tells us one of the main tools in your sanctification process will be the word of truth, speaking of the word of God, your Bible. Jesucristo menciona que una de las herramientas principales en este proceso de santificación es la palabra de verdad, la Biblia. As you read the word, understand the word, and most importantly, apply the word to your life, sanctification or spiritual growth will naturally occur. Sabes que al leer, al estudiar y más especialmente al poner en práctica la palabra de Dios, este proceso, este crecimiento va a ocurrir naturalmente en tu vida. The Bible is going to be one of your main, the main tools that God uses in your process of spiritual growth, sanctification. La Biblia va a ser la herramienta principal que Dios va a utilizar en este proceso de santificación. That's why at our church, Calvary Chapel, we take so much importance and priority in teaching God's word verse by verse through the whole counsel of God. Y esa es la razón por la cual tomamos tan seriamente y ponemos tanta importancia en la enseñanza de versículo por versículo de la palabra de Dios por todo el consejo. That's why we strongly recommend that every one of you get alone with Jesus and your Bible and read it every day. We call that personal devotions. I can't get by without it. Hope you don't either. Y por eso siempre estamos animando y recomendando fuertemente que todos tengan un tiempo en su vida, todos los días en que pasen un tiempo a solas con la palabra de Dios, tomando y hacerlo parte de su vida. Friend, let me give you some good news. Y déjame darte buenas noticias. If you'll read, study, and most importantly, apply God's word to your life, the sanctification, your sanctification process will happen. That's good news. It's en el proceso de leer, de estudiar y de absorber la palabra de Dios y ponerla en práctica, este proceso va a ocurrir en tu vida. If examining your life, you don't see growth, you don't see sanctification, there's probably a problem in your spiritual intake of God's word. I want you to think about that, pray about that, and then make changes you need to. Si sabes que no ves este proceso, si no ves progreso y madurez espiritual en tu vida o crecimiento, entonces hay un problema en la manera que tú estás teniendo o estudiando o leyendo la palabra de Dios. So friends, this is the prayer Jesus prayed for the disciples, for those around him. Esta, amigos, es la oración que hizo Jesús por sus discípulos. And since this prayer is an example for us, it's a model prayer for us, I want you to think one more time about the people God's put around you in your life today. Y como esta oración es un ejemplo para nosotros, entonces pensemos acerca de las personas que nos rodean. How do you think you should pray for them? ¿Cómo deberíamos nosotros orar por ellos? I've got an idea. How about you pray for them the same way Jesus prayed for the people around him? Pues tengo una idea. ¿Qué te parece si tú oras por ellos en la misma manera en que Jesús oró por los que lo rodeaban a él? Jesus prayed that God would protect the people around him from the world. Jesucristo oró que nosotros oráramos por la gente que nos rodea. O sea, él oró por la gente que Jesus nos rodea. Jesus prayed that the people around him would be and stay unified. Jesucristo oró de que estas personas estuvieran unificadas. Jesus prayed that God would fill the people around him with his joy. Jesucristo pidió a que ellos tenieran esa alegría plena. Jesus prayed that as he went out into the world that God would protect him from the evil one. Jesucristo oró de que cuando ellos fueran al mundo que Dios los proteja del maligno. Jesus prayed that they would grow in their faith or be sanctified as they made God's word a priority. Jesucristo oró que ellos fueran creciendo en su palabra, sean santificados por la palabra. Now, do you think God the Father answered Jesus' prayer here?
Ahora, ¿te parece que Dios el Padre respondió estas oraciones de Jesús? Of course God did, and we even see that in our Bibles, Book of Acts. We see these same guys. Claro que sí, Dios lo respondió a esta oración y vemos cómo actuaron estos hombres en el libro de Hechos. We see these bozos, these blowits that Jesus prayed for, and in the Book of Acts we see him transforming the world as they walked out in faith. En el libro de Hechos podemos ver cómo estos hombres, hasta podemos decir estos payasos, fueron transformando el mundo que los rodeaba por la palabra de Dios. Friends, when Jesus prayed, the Father listened and the Father answered. ¿Y sabes qué? Cuando Jesucristo oraba, el Padre escuchó y el Padre respondió. But in the same way, Christian, when you pray today, the Father listens and the Father will answer as you pray according to his will. Y en la misma manera, cuando tú estás orando según su voluntad, el Padre va a escuchar y va a responder de la misma manera. And just as Jesus prayed for others, we can too. Y en la misma manera que Jesús oró por otros, nosotros también podemos hacerlo. And as we finish, I want to tell you that I'm honored and blessed that God's put you guys around me as part of my spiritual family, the church. ¿Y sabes qué? Yo me siento tan honrado, Pastor Mike, porque ustedes son parte de la iglesia y que él puede ser su líder y que ustedes son parte de su familia. And I love every one of you, and you guys are always on my heart and my mind as you're on the hearts and minds of all of our leaders. ¿Y sabe qué? El Pastor Mike los ama a todos ustedes y están siempre en mi corazón como tal como lo están en el corazón. De todos los líderes aquí. So as we finish our service today, I want to say a prayer for you. Al terminar esta hora, este servicio, quisiera dar una oración por ustedes. We are going to pray, but I'm going to be actually reading a couple of prayers from the Bible that the Apostle Paul prayed for the church in Ephesus. Y vamos a estar orando, pero lo que voy a hacer va a ser unas oraciones que están escritas en las escrituras que escribió el apóstol Pablo para la iglesia. So would you bow your head so I can pray for you? Entonces vamos a inclinar nuestras cabezas porque Pastor Mike quiere orar por usted. Father, I pray that you, the glorious Father, would give the spirit of wisdom and revelation to my friends. I pray that they would know you better. I pray that the eyes of their hearts may be enlightened so that they may know the hope to which you have called them. I pray that you would pour out the riches of your glorious inheritance in their lives and families. Señor, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé aquí a mis amigos, a mi familia, el espíritu de sabiduría y de revelación para que ellos te conozcan mejor. Y Señor, pido también que les sean iluminados los ojos de su corazón para que ellos sepan a qué esperanza tú los has llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre ellos mismos. And Father, I pray that out of your glorious riches that you would strengthen each one of my friends with power through your spirit in their inner being. I pray that you, Jesus, would dwell in their hearts through faith. That I pray that they would be rooted and established in love. I pray that they have power together with all of the other saints to grasp how wide and how long and how high and how deep your love, Jesus Christ, is for them. And that they would know the love of you that surpasses knowledge, and that you would fill them to the measure of all the fullness of God. Y Padre, te pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, Padre, que tú los fortalezcas aquí a mis hermanos en lo íntimo de su ser, para que por fe Jesucristo habite en sus corazones, Jesús. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que ellos conozcan ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento para que ellos sean llenos de la plenitud de ti, Jesús. And God, we pray these things in Jesus' name. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. 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 You know, this is great news for all of us here that are Christians. I do want to ask before we continue on, are you a Christian? ¿Sabías que estas son muy buenas noticias para todas las personas que se llaman cristianos? Pero mi pregunta para ti es, ¿eres tú un cristiano? You know, Jesus said you must be born again to get to heaven. What does it mean to be born again? Jesucristo mismo dijo, ¿sabes que tienes que ser renacido para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué significa ser renacido? It means that someone has repented of their sins, placed their faith in Jesus to forgive them and save them, and then just received the free gift of eternal life offered. Have you done that? ¿Sabes qué significa? Ser renacido significa una persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús para que Él los lave de sus pecados y les ofrezca vida eterna. ¿Has hecho eso tú? Maybe you're here this morning and you've realized, no, I've never really done that. Quizás tú estás aquí y dices, ¿sabes qué? Yo no he hecho eso. The good news is Jesus loves you and He'll forgive you and save you today if you'll come to Him. Las buenas noticias es que Jesucristo te ama y está listo para perdonarte y te recibe hoy mismo. And if you're not a Christian,